Hola, soy Liliana de Taller Manual Perullo y como siempre les voy a enseñar a tejer a crochet o ganchillo otro lindo y novedoso proyecto. Antes de iniciar nuestro trabajo quiero darle las gracias a todas las amigas y amigos que siempre nos ven y que escriben sus lindos comentarios y sugerencias, así como también invitarles a todos los que nos ven hoy por primera vez a que se suscriban a mi canal. Al momento de hacerlo recuerden activar la campanita y las notificaciones para que así suene en su celular cada vez que yo suba un nuevo video tutorial. El proyecto de hoy es una hermosa diadema tejida crochet o ganchillo en punto 3D, fantasía en relieve con medallones trenzados y nudo estilo turbante. Es súper, súper linda. Con este precioso punto ustedes también van a poder tejer una linda chalina, también pueden tejer bufandas infinitas, cuellos cortos, chaquetas, mantas, colchas, cobijas y todo tipo de prenda de vestir. Para esto vamos a utilizar los siguientes materiales. Hemos utilizado aproximadamente unos 100 gramos de hilo o lana color perla, crochet o ganchillo de 3 milímetros y aguja de lana. Para nuestra bufanda, diadema o cuello corto vamos a utilizar este crochet de 3 milímetros y lana o hilo color perla. Vamos a iniciar nuestro trabajo tejiendo el nudo corredizo y voy a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 cadenas. El punto es múltiplo de 9 más 2. Yo en esta oportunidad voy a poner 29 cadenas. Una vez que tenemos aquí las 29 cadenas, vamos a tejer 1, 2 y 3 cadenas que equivalen a un punto alto. Aquí no tejo, voy a tejer en el siguiente y voy a tejer un segundo punto alto. Un tercer punto alto y un cuarto punto alto. Cuatro puntos altos, una cadena, una cadenita de separación y en el siguiente nuevamente. Uno, dos, tres, cuatro puntos altos, una cadena de separación, aquí una cadena de separación y continúo también. Cuatro puntos altos. Uno, dos, tres y cuatro puntos altos. Y repito, cadena de separación, cadena de separación. Aquí uno no tejo. Uno no tejo en el siguiente, nuevamente cuatro puntos altos. Así voy a terminar esta hilera. Entonces, una vez que hemos terminado, así nos va a quedar esta hilera. Volteo el tejido, una cadena lazada. Voy a tomar el punto de esta manera, como en relieve por el derecho. Y voy a tejer aquí medio punto alto así tomado en relieve. De esta manera, ahí van cuatro, una cadena y nuevamente uno, dos, tres, cuatro. Lazada, aquí no voy a hacer cadena y voy a tejer uno, dos, 3 y 4. Acá el que sigue lo voy a hacer 1, 2, 3 y 4. Aquí sí voy a tejer una cadena y nuevamente 1, 2, 3. 4. Este que sigue no va a llevar cadena. 1, 2,
3, 4, aquí una cadena y termino con 4. 1, 2, 3 y 4. Bien, volteo el tejido, así me va a quedar. Y ahora vamos a trabajar tejiendo una cadenita, aquí un punto bajo. Aquí en la separación de la cadenita, recuerden, aquí tenía una separación de cadenita, voy a tejer 1, 2, 3, 4 puntos altos. Una vez que tengo los 4, voy a hacer lazada. Y recuerden que aquí yo tenía, miren, la cadenita de separación. Voy a tomar aquí y aquí voy a pasar y voy a tejer 1, 2, 3, 4 puntos puff lazada. Cierro el punto, nuevamente lazada, y aquí en este espacio, miren aquí, voy a volver a tejer 4 puntos altos más. 1, 2, 3, 4. Una cadenita de separación. Aquí, después de estos 4, 1, 2, 3, 4, aquí voy a tejer un punto bajo, una cadena de separación lazada. Aquí, miren, voy a tejer nuevamente 1, 2, 3 y 4 puntos altos. Lazada aquí, miren, aquí. Voy a pasar así el crochet y voy a tejer 1, 2, 3, 4 puntos puff. Cierro y cierro el punto. Aquí en este espacio, igualito donde tejí los 4 puntos altos, voy a tejer 4 puntos altos más. 1, 2, 3 y 4. Una cadena de separación. Aquí, 1, 2, 3, 4. Un punto bajo. Una cadena de separación. Nuevamente aquí repito lo mismo. 4 puntos altos, 1, 2, 3, 4 puntos altos, lazada aquí, los 4 puntos puff, 1, 2, 3, 4. Cierro, cierro el punto. Aquí donde tenía estos mismos 4, en este espacio vuelvo a tejer 4 más. 1, 2, 3, 4 puntos altos. Aquí ya no voy a hacer cadena de separación porque estoy en el borde. Y al filito voy a tejer un punto bajo. Así me va a quedar esta hilera. Entonces, ahora volteo el tejido. Voy a tejer una cadenita para dar altura. Y ahora voy a tomar acá. Y voy a tejer los medios puntos altos. 1, 2, 3 y 4 medios puntos altos tomados en relieve por el derecho. Una cadena de separación. Y nuevamente aquí
los 4 medios puntos altos. 1, 2, 3 y 4. Aquí no voy a hacer ninguna cadena de separación, voy a hacer lazada y de frente me voy a ir hasta acá a tejer nuevamente los 4 medios puntos altos. 1, 2, 3, 4. Ahora una cadena de separación y aquí nuevamente los otros 4 medios puntos altos. 1, 2, 3, 4 medios puntos altos. Ahora aquí no voy a hacer ninguna cadena de separación y voy a pasar hasta aquí y voy a tejer 4 medios puntos altos en relieve por el derecho. 1, 2, 3, 4. Vamos a acomodar este para que no se enrede. Ahí está, 4. Una cadena de separación y voy a tejer estos otros 4. 1, 2, 3 y 4. Aquí voy a terminar con medio punto alto, que es independiente a estos 4. Bien, este es por el revés. Volteo mi tejido. Y ahora voy a tejer aquí una cadenita y aquí hago un punto bajo. Lazada nuevamente en este espacio los 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4 puntos altos. Lazada ahora. Aquí, arribita, donde tengo el punto puff, en esta cabecita, aquí, voy a tejer nuevamente otro punto puff. 1, 2, 3 y 4. Cierro y cierro el punto aquí en el espacio. Entonces, como les dije, en este espacio, los 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4 puntos altos. Una cadena de separación aquí en el espacio, un punto bajo, una cadena de separación aquí en el espacio. 1, 2, 3, 4 puntos altos, lazada sobre el punto puff de la vuelta anterior aquí arribita, otro punto puff. 1, 2, 3, 4. Cierro el punto aquí en el espacio, 4 puntos altos más. 1, vamos a ver, 2, 3 y 4 puntos altos. Entonces, una cadena de separación aquí en el espacio, un punto bajo, una cadena de separación aquí arribita, 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4 puntos altos. Lazada sobre el punto puff de la vuelta anterior aquí en la cabecita. 1, 2, 3, 4. Cierro y cierro el punto. Aquí en el espacio, 4 puntos altos más. 1,
dos, tres y cuatro puntos altos. Aquí ya no hago cadena de separación porque estoy en el borde. Si yo fuera mi tejido más ancho, sí hago mi cadena de separación igual que acá. Pero como es el filo, no hago cadena de separación ni al inicio ni al final. Punto bajo. Volteo el tejido, cadenita para dar altura y empiezo a tejer los medios puntos altos. Uno, dos, tres, cuatro. Cadena de separación. Y nuevamente la otra mitad de los cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. Aquí no hay cadena de separación. Paso de frente hasta aquí. Y tejo uno, dos, 3, 4, ahora sí tejo mi cadena de separación aquí en la cabecita y continúo 1, 2, 3 y 4. Aquí no tejo nada, cadena de separación. Y nuevamente repito igual hasta llegar aquí. Entonces, miren, aquí estoy terminando. ¿Y cómo termino? Con el medio punto alto. Estoy repitiendo ya, como ustedes ven aquí, el diseño del punto como hicimos anteriormente. Volteo mi tejido, ya van notando claramente el diseño del punto como está quedando. Y repito exactamente lo mismo. Una cadenita y aquí tejo en el bordecito un punto bajo. Lazada en la separación, los cuatro puntos altos. Uno, dos, tres y cuatro puntos altos. Ahora lazada aquí sobre el punto puff en la cabecita, otro punto puff. Uno y dos, tres, cuatro. Cierro y cierro el punto. En el espacio de aquí continúo con los cuatro puntos altos restantes. Estamos repitiendo el punto ya una y otra vez. Solamente lo estoy haciendo para que ustedes vean bien la secuencia. 2, 3, 4. Una cadena de separación en el espacio. Un punto bajo. Cadena de separación y vamos a repetir exactamente lo mismo. Bien, 1, 2, 3 y 4. Nuevamente, donde está el punto puff, tejo aquí otra vez. 1, 2, 3 y 4. Cierro y cierro el punto. En este otro espacio siguen yendo los otros 4. 1, 2, 3 y 4. Nuevamente mi cadena de separación, punto bajo, cadena de separación y continúo así tejiendo una y otra vez. Entonces, les voy a mostrar el avance porque esto es simplemente ya ir repitiendo una y otra vez el diseño del punto. Entonces, miren ustedes, una vez que ya tenemos el largo deseado, ya sea para una bufanda, para una chalina, para un cuello corto, entonces vamos aquí a simplemente a cerrar deslizando el punto. Bien. En esta oportunidad yo lo voy a utilizar para hacer una diadema, pero el diseño es muy bonito como para hacer hasta una manta
una cobijita, voy a cerrar deslizando, he dejado una hebra grande para poder hacer el fruncido de la diadema. Miren, el punto lo podemos utilizar así de esta manera, como ustedes lo observan, miren, de esta manera hacia este lado. También podemos voltear así nuestro tejido y utilizarlo de esta manera, que a mí es una de las que me gusta más para hacer un suéter, un cardigan, la prenda que ustedes deseen, una chaqueta, una cobijita, súper, súper hermosos, miren, ven, así. Para una chalina, ustedes van a tejer aproximadamente 1,5 metros de largo, pueden utilizar esta cantidad de puntos, si desean que la chalina sea, digamos, angosta, si quieren que sea más ancha, pues igual agregan de 9 en 9, ya saben, más 2 puntos, uno para cada lado, para hacer el margen, y miren ustedes, queda súper, súper lindo. Yo en esta oportunidad lo voy a utilizar así, de costadito, para nuestra diadema, pero las opciones, como les digo, son múltiples. Podemos hacer, ya saben, chalina, bufanda, chaquetas, lo que nosotros prefiramos con este bonito punto. Entonces, ahora lo que yo voy a hacer es aquí, voy a pasar la agujita de lana para hacer el fruncido. Entonces, para nuestra diadema, en esta oportunidad vamos a coserla de una forma diferente. Vamos a doblar aquí en dos, por el lado del revés, este es el derecho. Vamos a doblar así y vamos a pasar una mitad así dentro de la otra, ¿bien? De esta manera, ahí está, vamos a acomodar ahí, bien, si desean colocan alfileres, como ustedes prefieren, bien, así. Ahora yo voy a voltear así un poquito para poder coser, ahí está. Una vez que lo tenemos así, pues vamos a proceder a unir. Aquí tenemos nuestra agujita de lana y vamos a tomar de esta manera todos los laditos, ¿no? Pasando hacia un lado y hacia el otro, tomando todos los laditos para coser. Pueden hacer las otras opciones también como lo hemos fruncido en anteriores videos. Nosotros tenemos una gran variedad de diademas. Eso si desean hacer la diadema. Si quieren, como les repito, pueden hacer una bufanda. Pueden hacer un cuello corto. Pueden pues tejer una blusa, una chaqueta. Diferentes tipos de prendas. Queda muy, muy bonito. Entonces así voy a continuar cosiendo. Ahí he acercado un poquito la cámara para que ustedes puedan apreciar. No se vayan a olvidar de ninguno de los puntitos, eso sí. De esta manera. Continuamos hasta aquí. Entonces, miren, aquí ya estamos terminando de coser y ya yo voy a rematar, corto, vamos a esconder la lanita acá. Y ahora lo que vamos a hacer, ya tenemos así, vamos a voltear nuestra diadema y nos va a quedar súper, súper bonita, ¿ven? Entonces queda, además del punto trenzado, va a quedar súper hermosa. Entonces ya les muestro cómo luce terminada. Como ven, aquí ya tenemos nuestra hermosa diadema terminada, tejida en punto 3 de fantasía en relieve.
con medallones trenzados y con este precioso nudo estilo turbante que le hemos puesto en esta ocasión. Está súper linda. Lo más interesante es que ustedes con este precioso punto pueden tejer un cuello corto, pueden tejer una chalina en forma rectangular, también pueden tejer chaquetas, pueden tejer un cardigan, pueden tejer chalecos y todo tipo de prenda de vestir. Entonces, espero que se animen a hacerla. No olviden compartir este lindo y fácil video tutorial con sus amigas y amigos, suscribirse a mi canal, darle clic en el botón de me gusta y no se olviden que en Taller Manual Perú tenemos más de 1000 videos tutoriales con una gran variedad de proyectos que ustedes pueden elaborar para hacer hermosos regalos, diferentes tipos de prendas para usar ustedes mismos, así como también elaborarlos para vender, hacer negocio y ganarse un dinerito extra. Entonces, muchas gracias y nos estamos viendo la próxima con más novedades.